Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el buen Skyrim del Averno. Vale. Vale, vamos a ver un segundito. Si me lo coge un día de esto, quizá. Coger el Skyrim más. Ahí está. Bueno, seguimos donde lo dejamos el otro día, ¿vale? A ver, lo guardamos. Esto lo cerramos. Subimos los volúmenes, que supongo que estará más o menos bien de volumen, más o menos. Nos quedamos aquí y vamos a entrar a hacer la misión esta, a ver si el niño este lo tenemos que dejar aquí en rifle ya de la maldita vez, ¿vale? Le vamos a hacer la misión del seguidor que está aquí, básicamente, que es la maga, que está bastante OP.
O por lo menos en su momento estaba bastante OP. Escucho bajísimo, pero bajísimo las voces. Y supongo que vosotros también. Están a tope. Por los dioses, ya sé que esto tiene mala pinta. Déjame que te explique. ¡Ah, mata a esa mujer! No quería hacerlo, pero me atacó para impedir que me marchase. Ya no puedo formar parte de este lugar. Las cosas que hacemos aquí, cosas realmente malvadas, se acabó. Nosotras debíamos encontrar a alguien para un sacrificio humano. Cuando le dije que no podía hacerlo... La Lidia poniendo cuenta con un palo. He hecho cosas horribles durante mi... Te ha puesto el bastón, ¿eh? Pero nunca he acabado con una vida inocente. Era incapaz de buscar a nadie para que lo matase. Para la iniciación, mi madre se va a convertir en una de esas criaturas. Me niego a formar parte de eso. Dioses, no puedo huir está a tope. Todo esto. Tengo que detenerla. Subiré ahí arriba para detenerla. Este ciclo debe concluir. No sé qué te ha traído por aquí, pero me vendría bien tu ayuda si quieres ayudarme. Bien, sígueme. Tendremos que abrirnos paso luchando. No creo que nadie más de por aquí vaya a cambiar de parecer. Vale, pero espérate, que vamos a lootear. Esto me lo llevo. Desalentado, se ha quitado la espada del escudo y se ha puesto el palo. Vámonos para arriba. A ver. Tenemos ya la bola de fuego, no, me acuerdo cuando la hemos comprado. Y vamos a ir con relámpagos. Y me acuerdo que había bichos tochos, ¿eh? Vale, también depende del nivel en que entres, ¿vale? Joder, he fallado. Tiene que ir. Toma. Las túnicas me las llevo a vender. Porque son un dinerito, ¿eh? Un dinerito bastante, bastante grosso. Tira, venga. Uy, eso te ha dado, eh. Menudo gesto. Uy, 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 uy. Ojito con la araña del averno, ¿no? Madre mía. Ojito, ojito. A veces no funciona la iluminación dinámica de las magias, cosa que es curiosa. Justo cuando te hace falta, ahí aparece la luz. Aquí no nos tenía que abrir la puerta estos muchachos. Única. Ajos. Bueno, a ver, tenía que abrir la puerta, pero se ha quedado ahí la demonia. Hola, venga, avanza, chiquilla. Vamos. Ah, se mete por aquí. También. Tiene llaves. ¿Quieres entrar ahí? Aquí tienes mi llave de repuesto. Coge lo que quieras. Ah, pues bueno. Estupendo. Usado la llave. Que no hay nada más que pociones, pero vos. Ah, es una pintura. Y aquí, uy, dinerito.
Dinerito, o no sé si hay que entregarlo al del museo, la verdad. Tengo idea. Libro, venenos, misión. Cuchillo de hierro, nada, digamos. Esta es la puerta de antes. No sé si se escucha bajito o no, ¿vale? Si lo escucháis bajo, lo que sea, avisarme. Bueno. Vaya, la ha empujado con el rayo. He perdido el combo. ¿Y la tipa? Ah, vale, se ha quedado ahí. Joder. Yo, coño. Yo, no me jodas que ya la ha matado. Gema del alma, bien, me gusta eso de las gemas del alma. Ilusión. Estoy subiendo un montón de ilusión por el hacha, que tiene un encantamiento de ilusión. Básicamente. Por eso subimos ilusión de repente, aparte de por el libro que acabo de leer, ¿vale? El primer punto lo hemos subido por el hacha este, que mete un daño bastante gordo. Mete bastante bien, la verdad. De hierro. No hay nada por aquí. Vale, y me marca que vaya donde está la tipa. Ya se me ha escondido hasta aquí. Vale. Por aquí arriba que hay. Entonces. ¿Tú quieres que vaya por aquí? Claro. Tiene llaves, ¿verdad? Me acuerdo. Hay que ir a por la llave que está aquí arriba. Una arpía por aquí en alguna parte. Aquí arriba. Ya me han visto. Se mete en cada golpito. Te cures, pero pégale, Lidia, no seas tonta el culo, pégale, que se cura. Vale, es que hasta no puedo. Venga ya, hombre. Madre mía, se queda mirando la Lidia como si no, mira cómo se cura. XD. Cuidado chico de la fortuna. Balas de pistola, gente. Uy, casi consigo. Es muy difícil a la primera. Espérate, que está por aquí cerquita, ¿eh? A la izquierda, creo. ¡Ey! Casi, casi pillo el píxel. ¡Ay! Oh, un poquito más. Un poquito más a la izquierda. ¡Ay! Ahí está. Por otro. Tiene de verla, de darla imperfecta. Claro, tenemos una pintura y una túnica de destrucción de aprendiz. Que sería el buffo que habría que meterle a la armadura. Pero bueno, no tenemos. O alguna cosa de la armadura, porque no tenemos gemas del alma buenas, que si no. Como no estamos usando tampoco lo de capturar almas, que soy gilipollas. Lo dicho, necesito un arma, lo dije el otro día, necesito un arma que captura almas.
Tengo la llave, tranquilo. Una de las arpías de por aquí tiene que tener la llave. A partir Venga, de ahora tira. ya es cosa tuya. Yo me quedaré aquí montando. Además, tengo que matarlo yo. Si lo mata un NPC, uno de los compañeros, no cuento. ¿Hay alguien ahí? Así que hay que darles a manera. Ya no tenemos gema de la alma negra, así que. Bastante bien el asunto. Vamos a ver. Podemos romper algo que no sea. Este, por ejemplo. Nada más. Espada de hierro. Se pone a dormir, Lidia. Madre mía, Lidia, hija, qué vaga es. Tanta madre de tumba de dormir ahí, ¿sabes? Que tengo sueño. Ah, esta es mía. Ya tiene tiempo de capturar armas, así que. Muy bien. Nivelito, gema del alma y nivelito. Almaná, por favor. Y nos vamos a dar el punto. Todas las runas. Tampoco te creas tú que es una cosa. Los hechizos de fuego reducen la resistencia al fuego de los objetivos en 20% durante 5 segundos. Cuidado. Los hechizos de daño reducen el daño de ataque de tus objetivos en un 25%. Vale, pegan menos. Descarga que dejaría a tus objetivos por encima del 75% de salud hace insuficiente daño adicional para compensar la diferencia. A ver. Pues sí, la verdad. No está nada mal. Porque pega poquito el rayo, ¿eh? A los niveles altos les quita muy poco, entonces quitarles el 25% de la vida está bastante good. Este lo vamos a llenar entero, o sea. A ver. De acuerdo. Mi madre está. ¡Oh, Dios mío! ¡Se te ha bugueado la cabeza! Tengo un plan. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado la cara? ¿Cómo te encuentras? What? De acuerdo. Mi madre está. Te presentaré. Está vuelto de piedra, tipo, ¿sabes? Tú sígueme la corriente. Mientras mi madre comienza el ritual, la atacaré. Entonces podremos. Podremos matarla. Escucha bajísimo, no sé vosotros, pero yo lo escucho bajísimo. Muchas vueltas y es la única forma. Está demasiado alienada, demasiado corrompida por las arpías. Al menos al morir volverá. Ah, se la ha quitado. Debe ser una magia que se ha echado, que se ha puesto como de piedra. Vámonos. Venga, vamos. Venga, vámonos. Matemos a tu señora madre. Y robémosle el luz. Saludos, madre. ¿A quién me has traído? He encontrado a un sujeto voluntario para ti. Ya hemos traído bueno, a cinco. Un por supuesto. Espléndido. Mire, pues porque brilláis en la oscuridad. Toma asiento en la silla que tengo detrás. ¿Quieres? ¿Por qué brillas? Estás como mojado. Te voy a robar un poco. Antes de sentarme te voy a robar. Porque no quiere la cosa. Tipo élfico. Poco loot tiene usted aquí, ¿eh? No está la silla. Voy a preparar al sujeto. Es que no sé cómo quitarlo de la movida esa. De la lluvia, tío. Era en Weathers. No sé cómo se llama el mod que tiene de. De. Tenemos una colección, no sé el mod que tiene de clima, gente. Y me mete la cosa esa brillante cada vez que llueve y me pone los nervios. No sé cuál es. Mm-hmm.
De hecho, no sé si tiene siquiera un... No puedo dejar que lo hagas, madre. Tienes que morir. Una configuración. ¿Hola? ¿Quién va? Dice. ¡Hola, quién va! ¡Jesucristo! Me rindo, dice. ¿Has rendido tu madre? ¿La matamos? Vale, pues no, la matamos. Intenta huir hacia la nada. Que no te cures. ¿Qué te vas a rendir? ¡Muere! ¡Hala! No te apiades de mí. ¡Hostia! En el fuego ahí, ¿eh? Y eso que ha dicho que se rendía. Considéralo el pago a tus servicios. Quiero dejar tras de mí todo lo relacionado con este lugar maldito. Ah, lo malo que tiene. Bueno, creo que tengo un mal que soluciona esas movidas. Es que... Supongo que sería mejor que estar sentada aquí dándole vueltas a todo esto. Y de paso haría algún bien para variar. Claro. Vale, vente conmigo. Somos una gran familia feliz toda. Tenemos al niño muerto, al perro que habla, ah, bueno, a Lidia que no hace nada, y a la maga que va a matar compañeros más que enemigos. Pero bueno, ahí vamos. Tiene un problema esta maga, que en el vanilla mata a los compañeros. Pega tanto, hace tanto daño con las magias, que es capaz de matar a los compañeros. Pues tampoco tiene gran cosa aquí de loot eso. Sinceramente. Vale, vamos a ver, hemos hecho esta misión. Pues vamos al camino. Que es... aquí. Bien, seguimos hacia Riften porque tenemos que entregar al niño, no me molesta, no lo he visto. Es indestructible el niño y todos los enemigos van a por él. Y lo de la lluvia está mojado, me pone los nervios. ¿De qué modo es esto? Porque eso es un efecto, me mete seguro. Estoy, tengo tres enfermedades, ¿eh? Tengo el cerebro podrido, fiebre quebrantahuesos y ataxia. Me han puesto fino a enfermedades, ¿eh? Tengo pociones para curarme el COVID. Creo que no. No tenemos pociones de enfermedades por nada. Habrá que rezarle algún día. Bueno, ese lanzamiento de cristal mágico. Ponte la hacha, ponte la hacha. A mí la arma. Lo de fijar... Entiendo que es por el mod del combate, hace falta porque hay algunos movimientos que si no, no le das, ¿vale? Pero tampoco está muy allá lo de fijar objetivos. Este está... Bueno, espérate que... ¿Cojones? ¿Esto no ha salido? Pensaba que iba invisible el bicho, he visto un Predator por ahí. What the fuck? Algo están mirando. Venga, venís. Dejar de mirar a las musarañas. Vamos. Voy. Que la maga mete unos guantazos. Creo que lo tengo arreglado con un mod que previene que... matar aliados con las magias. Porque a Ferengal primero, al del pueblo, al arquero, lo maté yo sin querer con el fuego. Entonces está bien eso de poder no matarlos con la magia. La verdad. El que se quede de arriba. La piedra sombría. Uy, la han cambiado. Eso no era así antes, ¿eh? Ojo, la piedra sombría que ahora es espectacular, ¿eh? Creo que eso era lo de la hermandad de los asesinos, ¿no? Me suena un montón. Y era aquí lo de la piedra sombría esta. Pero antes no tenía brilli brillis. A ver. Se han tocado muchas cosas en la colección esta. De muchos. Está muy guapo. No sé, la iluminación cuando hay sombras. Cuidadito, ¿eh?
Vale. ¿Cómo no matar qué más? Estoy explorando. ¿Qué es? Esto es nuevo. Aquí hay alguien diciendo no te acerques más. ¿Y si me quiero acercar? ¡Vamos! ¡Hostia! He seguido de los Daedras. A esto, ¿no? Jalazan de rayos. Bueno, what. Ay, 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 falla, 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 falla. Falla, 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 falla. Madre tú, qué pollina me ha dado. Es 30, ¿no? 36. Se tiene una mierda. A ver, sube. Hostia. En el 36, macho. What the fuck. ¿Cómo se pasa el juego, ¿no? Y un martillo. Venga, bajar a por él, no me seáis. A guardar. Que está muerto. No. Ah, que se ha quedado ahí, igual. Bueno. Déjate con el rayito ese ya. Au, me muero. Ahí está. Hostia, macho, te quita la mitad de la vida de un guanta. Encima se ha quedado atascado el tipo ahí. Es invencible porque nadie puede pegarle. Hay que pegarle con magia. Bueno, le puedo jugar con el arco también. Ah, te mueves, estupendo. ¿Lo matan? Lo matan, rato, Pablo. Vale, ya. Chao. Pon el rayito. ¿Qué otro es la vida del mago en Skyrim? ¿Y el loot de este señor? ¿Hola? Ah, que la vida es integrado. Se ha perdido el luz. O era un Daedra, ha desaparecido. ¿Cojones? Ah, qué bien. Pues nada. Ah, no, está aquí. Bastón de dispersacargas. Bastón de dispersacargas. Un levión de rayos cargados que inflige 30 daño cada segundo a la salud de la mitad de la magia. Ah, ya sabemos con qué me estaba disparando. Claro. Así picaba el bastón, ¿no? Y me dejaba sin maná, además. Al pegarme me dejaba sin maná el cabrón. Pero lo único que no me gusta es la iluminación. La iluminación. Si veo el mod que es, lo voy a reinstalar para cambiarle la luz. Porque es que en la sombra no se ve nada. Tiene que ser más realista, todo lo que tú quieras. Pero. Vamos. Que tiene en el campamento. Seguir al príncipe de Daedra Namira. No. Queremos seguirlo. No queremos seguir al príncipe de Daedra, de momento. Estamos con Akatos ahora mismo. Túnica con capucha de desastres. 25% de probabilidad de desatar una explosión cuando la salud cae por debajo del 25%. Bueno. Se ha defenestrado la línea de la montaña. Y estas piezas no las puedo coger, claro. De colectivos. Y aquí hay como una cueva.
Que no se puede entrar, que yo supongo que será el tema de la hermandad oscura, digo yo. Por aquí no puedo entrar. ¿Es una puerta o es decoración? Porque yo me acuerdo que aquí se, creo que por aquí se entraba lo de la hermandad. No hay puerta, pero creo que por aquí se entraba lo de la hermandad. Pasa que antes la puerta era distinta. Han cambiado. Con los mods. Bueno, vámonos para Rift. Qué remedio. Para pim, para pim, para pim, pam, pam, pim, para pam, para pam. Nos entregamos al niño ya. Hay que entregar un se busca también. Hay que llevar al niño a Priest of. Bueno, sí, creo que hay que llevarlo a al templo de Rift. Y aquí van a meter el sablazo de dinero. Me acuerdo, aquí te cobraban por entrar a la ciudad esta. La primera vez. Pero creo que por aquí no puedo entrar, ¿no? ¿Ves? ¿O qué tal? Alto, depón las armas. Si quieres entrar en Riften, usa la puerta norte. Esta está cerrada. Mis órdenes son decirle a la gentuza que use la Me puerta. llamo Gentusa. Eso es todo. No, puedes usar la puerta Me ha llamado norte. Gentuza. Puedes Quiere dirigirte a morir ese cualquier señor. ciudad. Gentuza, dice. Te reviento. Ah, damos la vuelta. Entonces para que tengamos que pagar al de la puerta para llevarse un pellizquito, ¿eh? Los pájaros aquí, los guardias de Rift, ¿no? Tengo esta puerta que está cerrada con llave. El popping más extraño, ¿eh? Bueno, se puede entrar por aquí de free. Bueno, ¿eh? Que le peten a la guardia. Yo entro por aquí, que está abierto. Entra por la puerta de atrás, sin pagar un duro. Hacemos un poquito a catos. Pues yo hago aquí, cancelo. Y aquí me quita las enfermedades, ¿no? Vale, perfecto. Qué grande tal, lo sé. Grande Talos. Y la Belladama me hace falta, así que la voy a coger toda junto a las campanillas de la muerte, porque ahora nos piden una misión de dárselo. Una tipa que hay aquí. Hay que coger todas estas plantitas y dárselas. Te pide 20 de cada. Creo que yo creo que campanillas de la muerte tengo ya 20, ¿no? Tengo 6, pero las tengo en casa, creo, guardas. Tengo guardas en casita. Tiene más, déjame pasar. Y tiene plantas que quiero. Vamos a colar aquí, Nicky. A robar una flor en el jardín. Bueno, se le encuentro el punto a la cerradura, claro. Porque, ojito, ¿eh? Vale, está cerca. Ahí está. Vengo a coger esto, gracias. No quería esto, ya me voy. La iluminación tengo que mirármelo. Va a cambiarlo. Hay que llevarla aquí. Al niño de los huevos. If you want to hide out in Riften, Ratway's where you'd be. La iluminación tengo que cambiarlo porque se ve muy oscuro el juego. Hola, me han actuado. Veo un niño ¿Has venido muerto. a reírte de la cuidadora de tumbas? Sí. Has cumplido. Gracias. Toma, esto es para ti. ¿Ya se ha ido el niño a carajo? Gracias. Vale, he usado unos libros. Ah, mira, por aquí igual tenemos lo del.
¿Qué es esto? Fijaos, por aquí tenemos el libro del clima. El Museo del Amanecer Mítico. Pintura del sello. Iniciado la leyenda prohibida. Aquí yacerá Sindri, asesino traidor, por tus crímenes condenados contra el reino del Señor. Que tu nombre y actos queden siempre en memoria y el talismán que portas sellado bajo custodia. O arriba todo, ¿eh? Los nórdicos son unos máster. Vale. Eso era el amuleto de Gauldur. Y creo que me lo dio. Pero escúchame. Y los libros que me ha dado los tengo leídos entonces. Me ha dado libros repetidos. O lo que estoy viendo, ¿no? Pero los que tienen el ojito están leídos. Mapa del tesoro, que esto es. Carrera blanca. El tesoro que está arriba a la derecha, que se me lo sé. No es visual, este creo que puede ser este. Sí, por favor, ese es el que quita el brillo de la lluvia, tío. Este. Bueno, que solo goten. Vale. Cámara, col, frío, nada, además me da bastante igual. Sí, bueno, hemos encontrado un mod, por lo menos. Ya no brillamos cuando llueve. Que me pone los nervios esa mutilla. A ver. Pero me ha dado tres libros. Y da la cosa ya que los tres los tengo leídos y los tengo encima, ¿no? Somos repetidos encima. Estupendo. Que vayan dos libros repetidos es una maravilla. Bueno, tocará venderlos. ¿Tú tienes algo más por aquí? Sentir esa mirada de desaprobación. Si lo que pretendes preguntarme es si cuido sola del Salón de los Muertos, la respuesta es que sí. ¿Acaso crees que alguien de por aquí va a coger una pala para ayudarme? Pues te equivocas. Dejad el... Mira, yo no pedí este trabajo. Me he visto obligada a hacerlo gracias a mi padre. Vaya. Mi padre era sacerdote de Arkai. Me he pasado toda la vida rodeada de muertos, obligada a aprender las oraciones y rituales funerarios. Nunca he tenido amigos. ¿Quién iba a querer pasar su tiempo con la pequeña niña rara que se pasa el día rodeada de muertos? Así crecí, atada a un oficio miserable. Esto es lo único que sé hacer, preparar y enterrar a los difuntos. Me gustaría viajar hasta el Salón de los Muertos de Carrera Blanca para darle mi daga ceremonial a Andurs, el enterrador. Creo que cuando esté enterrada junto a los restos de mi padre, estaré en paz con su recuerdo. No te lo había preguntado porque temía que me dijeras que no. Te agradezco. El lobo culo, mira, te voy a arrancar la cabeza un poco. Te confío la daga. Llévasela a Andurs y él se encargará de lo demás. Cuando completan su periodo de aprendizaje, a cada uno de los sacerdotes de Arkai se le confía una daga ceremonial. Generalmente la entrega el sacerdote oficiante, el que santifica el ritual. En mi caso, el sacerdote oficiante era mi padre. La cuestión es que nunca quise seguir sus pasos. Tenía que hacerlo por una cuestión de honor, pero había esperado demasiado. Mi padre murió antes de verme completar mi aprendizaje. Cuando me ordenaron sacerdotisa, me dieron la daga del nuevo sumo sacerdote, pero yo ya tenía la de mi padre. Así que tengo que devolvérsela. Acaba con la tradición y necesito decirle que, al fin, he hecho lo que él quería. Muy bien. Bonita historia. Hay que llevar una daga a Cuenca, ¿vale? A Cuenca, kilómetro arriba, kilómetro abajo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que tengo mucha caca encima. Hola, ¿qué tal? Grelka, ¿cuándo podrías conseguirme unos arcos? En tu vida has trabajado honradamente para todo ese dinero que llevas, chica. ¿Qué has dicho?
digo que tienes el dinero, pero que no has ganado un septim de él de forma honrada. Puedo verlo. El secreto está en tomarle la medida a tu objetivo, chico. A ver, Jinjoros, a ver. Que llevan, eso los delata por completo. Ese dinero sale de matar bandidos como tú. Mira cómo descubriste mi pequeño chanchullo en la puerta norte. Sabías que era un timo y te la rozaste con él. De eso es de lo que hablo. Ah, amigo, porque entra por la puerta de atrás. Podría aumentar la tuya. ¿Te gustaría probar? Tengo que hacer un pequeño recado, pero necesito un par de manos extras. Y en mi trabajo, a las manos extras se las paga bien. Es sencillo. Voy a causar una distracción y tú vas a robar el anillo de plata de Padesi de una caja fuerte que hay bajo su puesto. Una vez lo tengas, quiero que lo pongas en el bolsillo de Brand Shea sin que él lo note. Alguien quiere verlo fuera del negocio de forma permanente. Eso es todo lo que necesitas saber. Bien, dímelo cuando estés junto y empezaré. Hombre, a ver, mi habilidad de sigilo es nula. Claro que te quiero decir. Vamos a ver, o sea... Los mejores precios y la mejor calidad de Sky. Está vacío, está viendo anuncios. Tócate los cojones. Vale, Loli. Mi comida es la mejor de Skyrim. Sí, un truco que me enseñó. Esta la misión. De Elinir, un pequeño pueblo en la frontera. No hay un carajo, encima es una elfa oscura, con lo cual menos aún. Manera de pegar dientes de espectro de hielo y utilizarlos como conservante. Lo mantiene todo frío y fresco, pero solo durante un tiempo. Busco siempre la forma de reponer mis existencias, así que si por casualidad encuentras 5 de ellos, estaré en... Creo que los tengo. De hecho, me preocupa quedarme sin ellos. Ah, no. Ah, los tengo. Me han quedado un caso también. Esos malditos canallas. Estupendo. Y este pide los haz de fuego, os decía. Me fui para la textura del carbón. Has venido a ver a Balin hacer milagros con el acero, ¿eh? Llevamos la herrería en la sangre durante generaciones. Debo mi éxito a mis antepasados y a su fórmula para lograr la llama. El secreto está en mi fragua. Consume sales de fuego, un extraño mineral tan caliente como la lava de la montaña roja. Bueno, lo era. Por desgracia, esta fragua se muere. Y ya he usado mis últimas sales. Si no puedo alimentarla pronto, podría enfriarse. ¿De verdad? Ah, pide 10. Antes eran 5. Las sales de fuego deberían proporcionarme lo que necesito para devolver esta fragua a la vida. Claro, están todos en la casa. Cascos, espadas, prácticamente cualquier... A ver, amigo. Porque tú... de probabilidad por segundo de restaurar 75 puntos de salud, magia de aguante. Si fuera más de un 3% estaría rotísimo eso. Bueno, antes de nada, de darte... Recuerda, nada, no servirá, vamos nada a fundir cosas. La fragua reconoce la diferencia. El capitán, espada de plata, la rompemos, pico minero no, el hacha no, el cuchillo, el buscador no, porque es un único también. Vale. ¿Qué te trae hoy a Vale? Buscas venderte mierda. Es lo que me trae aquí. Es que tengo algo de mierda. Que creo que la lleva toda. Toma la pica para ti. Toma, la guardo para llevarlo para la casa. Esa también. Ojito a la espada de plata. Está guapa la espada. De hecho, es la misma que la faje del capitán. Pero de plata, ¿no? Bueno, es parecida. No es la misma. Pero es muy parecido. Vale, espérate, creo que la mierda la tiene. No servirá nada. La tiene Lidia, que no sé dónde está. La fragua reconoce la diferencia. Pues la Lidia. ¿Dónde se ha sentado ahora? A ver. Joder, hija mía. ¿Te quieres dejar de esconder? Por favor. Quiero ver tu inventario. He prometido portar tu carga. Vale, la hacha de guerra nórdica, no me vas a dar esto. El arco y la espada de esta pucha y este arco. Y si quieres, te puedes quedar con este tremendo escudo. Igual te lo podrías poner. Pero creo que no te lo vas a poner. Porque te da toques. Vale. Pues nada.
Has venido a ver a Balimon. Las mejores. He venido a venderte mierda, te lo he dicho dos veces. Espérate un segundo. Recuerda, no servirá nada excepto verdaderas sales de fuego. La fragua reconoce la diferencia. Nada, que no me deja fundir las armas del mod. No hay nada como el olor de. Buscas protección o provocar. Lo cual es una putada. Todo el mundo lleva armas del mod, ¿no? Vale, esto para ti. Recuerda, no vendes mi de la arena, ¿no? Por un casual. Maíso. Protección o provocar daño. Solo vende hierro, tío. Recuerda, no servirá nada excepto verdadera. Que sí, sales de fuego. El agua reconoce la diferencia. Te insultas si le das otra cosa. De tus excusas. Cuando me pediste el dinero, dijiste que me lo devolverías a tiempo y con el doble de los intereses habituales. Sé lo que dije, pero ¿cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no airees tus planes y no te pasará nada. ¿Qué? ¿Insinúas que lo has robado tú? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Tonto. Mira, Sadra, último aviso. Págame o atente a las consecuencias. Solo me importa el oro. El resto es problema tuyo. Pobrecito, ¿no? ¿Ah? ¿Qué quieres? Debo muchísimo dinero a alguien y creo que me han estafado. No sé qué hacer. Conseguí hacer un trato con los establos de Carrera Blanca para que me vendieran parte de sus arreos. Pedí dinero prestado a Zafiro para pagar por el cargamento, pero lo robaron antes de que llegase. Ahora Zafiro quiere recuperar su dinero, y si no le pago, creo que va a matarme. Vale. ¿Lo harás? ¡Oh, gracias! Bueno, con Zafiro lo fue la deuda, vale. ¿Qué más misiones? Me falta la misión. ¿Este señor me va a hablar? Porque lo sé. ¿Hablas? Ahí está. No te conozco. ¿Has venido a Riften a buscar problemas? Sí. Respuesta. Lo último que necesitan los Espino Negro por aquí es alguien que cree problemas e intente meter las manos en el ajo. Los Espino Negro se han metido a Riften en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré, pero a un precio. Trapos sucios, ¿eh? El juego limpio no me va. Entonces hablamos el mismo idioma. Bien, entonces, ¿qué quieres saber? ¿Es que tengo pinta de mercader? Vas a tener que... Si te vale, hay que llevarlo a... La encontrarás. A los del gremio ladrones. ¿Bromeas? Mi hermano Canto Fúnebre trabaja en su guarida. Yo mismo solía ir con ellos, pero acepté un trabajo con Maven después de que atravesaran una mala racha. Si quieres entrar en ese cotarro, busca a Brynjolf en el mercado. Estoy seguro de que le vendrán. Lo único que he oído es un rumor sobre un chico llamado Bento Aretino, en Ventalia, que ha estado intentando contactar con la Hermandad Oscura. Solía vivir aquí, en Riften, en el orfanato del otro lado de la ciudad, pero creo que se escapó. No le culpo por ello. Bueno, tienes a Maven, que se encarga de casi todo el tema. Tiene amigos en las altas esferas, si sabes lo que quiero decir. También tiene vínculos con la Hermandad Oscura y el gremio de ladrones, así que básicamente es intocable. Tan solo recuerda, si te dice que hagas algo, más te vale hacer exactamente lo que te pida. Vale, pues nada, encantado, ¿eh? Tú, ven aquí. Quiero hablar contigo. Quería hablar contigo. Arréglate primero con Brynjolf y luego hablaremos. No habla contigo. Necesito luz, no veo. Ahora, ahí está, el fuego purificado. No conoces a nadie por aquí, ¿eh? He recorrido todo Tamriel en busca de aventuras desde que era una joven ingenua, sin apenas fuerzas para blandir una espada. Mis viajes me han llevado de Roca Alta a Bosque Valen, y de Elswyr a Morrowind, incluyendo otros mil sitios por en medio. Hace muchos años perdí mi espada, la Cercenadora Sombría, en unas ruinas Duemer. Me lo tomé como una señal de que estaba desperdiciando mis días en busca de riquezas. Tú y yo nos parecemos. Buscamos desafíos y enormes fortunas, pero para mí hay muchas similitudes. Mira, Riften es mi bestia negra, mi némesis, y todo lo que poseo proviene de la gratitud y de la confianza. Maven Espino Negro, la matriarca de la familia, representa todo lo que tiene de malo esta ciudad. Ha sobornado a las autoridades innumerables veces, tiene amigos en la ciudad imperial y se asocia despreocupadamente con el gremio de ladrones.
He intentado hacer todo lo que he podido para proteger a los ciudadanos de Riften de su familia, pero es inútil. Bueno, está Ingun Espino Negro, la hija de Maven. Es una chica extraña. Le gusta pasar el tiempo en elixires de Elgrim practicando la alquimia. Luego está Heming, el hijo de Maven. Es un mocoso mimado que va a heredar su imperio. Acata sus órdenes a rajatabla, igual que un perro fiel sigue a su amo. Por último queda Sibi, el peor del clan con diferencia. Está en los calabozos de Riften por un asesinato. Llamarlo gremio me parece grotesco. ¿Desde cuándo gente que traiciona a los demás por una moneda de oro se puede considerar una asociación? Son de la peor calaña. Hasta la Hermandad Oscura sigue una serie estricta de reglas y tradiciones. Estos ladrones son solo chusma. ¿Qué te parece? Chusma, estoy completamente de acuerdo. Oye, estoy empezando a respetarte. Aparte de Erin, siento que eres la única persona en la que podría confiar. Dado que tenemos la misma opinión sobre ellos, te advierto de que están reclutando gente para unirse. Y me uniré al gremio, no te preocupes. Así que deberías ir con cuidado. Ha resultado difícil. Decidí cargar a cuestas con los problemas de la ciudad y no paro de topar con obstáculos imposibles. Corrupción, mentiras y engaños están a la orden del día por aquí. Es España, Riften. El joven que me salvó. Es españita, Riften es españita. Ya me habría rendido hace mucho. Fue Erin quien me encontró a punto de morir en el exterior de unas ruinas Duemer. Si no me hubiera traído aquí y me hubiera. Pues aquí estamos, tío. Cuando hay buena Skyrim. Cuando recuperé las fuerzas y me habló de los problemas que asolaban Riften, decidí que el destino me había traído aquí por un motivo. Y por eso me quedé. Muy bien. Que tus viajes sean propicios. Nunca había visto a Mjol tan disgustada por algo. Mjol me dijo que las cosas no están así de mal en todas partes. Pero no me ha dado la misión de recuperar la espada. ¿Qué tal, camarada? ¿Cómo puedo ayudarte? Creo que voy a venir más adelante. Que tus viajes sean propicios. No, no me ha dado la misión. Fíjate. Creo que me falta nivel. Vamos a hablar con la Espino Negro, que nos pida las plantitas. Vamos a la Garra Blanca, que las tengo allí, las plantas, creo. Pero si necesitas pociones o ingredientes, házmelo saber. ¿Qué eres tú? ¿Necesitas algo? Ah, un curandero. Una curandera viajante, iba a decir. Errante. ¿Dónde está la tonta de la Espino Negro? Estaba por aquí. Aquí. Lo siento, pensaba en mis experimentos. Mientras te comes un trozo de pan, vale. Aspiro a ganarme ese título, sí. No obstante, el camino que he de recorrer está repleto de adoquines sueltos y mortíferos fosos. El maestro Elgrim dice que tengo un talento único para la alquimia. Pero temo que su aprobación oculte su nula tolerancia a mis errores. Mis inútiles fórmulas han costado una fortuna en ingredientes al maestro Elgrim. Algunos son imposibles de reemplazar. Para reponer la provisión del 20 campanillas en las 20 bellas damas. Ah, 20 raíces de Nir. 20 damas y 20 raíces de Nir. Tengo la impresión. No me acordaba yo de eso. Estos ingredientes para mí. Me equivoco. Sí. Eso me permitirá dedicar el tiempo a mis experimentos. Te lo agradezco de veras. 20 raíces. Experimentos y no me traes esos ingredientes. Date prisa. No me acordaba yo de las raíces de Nir. Me acordaba de otra misión que no sé si me, que te pedía 100, puede ser o algo así, pero de esta no me acuerdo. Pues nada. Pues muy bien. Vale, hemos entregado al niño rata ese, que es lo que quería dejarlo aquí ya una puta vez. Considero unirte a Grimm Ladrones, vale. No te conviene, estas son las dos mismas misiones. Investiga, encuentra una especie de mensaje crítico en un drago con un túmulo de San Guillermo. Esto es lo de la leyenda de Oldur. Que no sé dónde le van a mandar, me acuerdo. Ah, vale, aquí al mismo sitio. Pues mira, podemos ir a hacerla, ya que estamos. Tenemos que entregar aquí al Jarl una misión. Hay que hablar con Zafiro, hay que hablar con la del Templo de Mara, que da misión. Sí, sí, es... Hemos cogido a esta, que es la maga Ceba, esta que lanza torbellinos y bolas de fuego, que mata más compañeros que enemigos, pero bueno, tengo un mal que lo impide, así que de momento no mata a nadie. La verdad es. Pero está bastante rota esa maga, ¿eh? Yo la usaba en mi partida. Eso mataba. ¡Buf!
La tipa esa mata que no veas, ¿eh? Porque usaba magia de nivel tocho. Sí, mi señora. Ese asunto tan desagradable que ocurrió en Helgen se debió al parecer a un dragón. A ver, vengo a cobrar. Varios soldados antes de marchar. Quiero que hables con la guardia de la ciudad. Asegúrate de que existe un plan de contingencia por si Riften sufre. Corrupta, corrupta, ladrona. Sí, mi señora. Corrupta. También me he tomado la libertad de preparar un carruaje privado por si acaso. Bien. Si Riften cae, es lógico intentar poner a salvo. Es que es como Españita, tío. Te doy la Españita, Riften. Es Españita. Velo brumoso. Soy Anuriel, la administradora de Laila, jarl de estas tierras. Vengo a cobrar. Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. 1000 de oro mandado. Cuidado. Vale, creo que aquí me dan las misiones. Sí, me dan una misión, la maga. Esto. Disculpa la falta de organización, pero estoy realizando una. Esta daba una misión, creo, si no recuerdo. Alguien que realmente se interesa por lo que hago. Increíble. Bueno, deja que te lo explique. Mi investigación se centra en una creación mágica y un reactivo que permitirá a mi creación mantener un campo de energía armónica permanente. ¡Fascinante! Ajá. Así que tú también estudias la armonía teórica aplicada. Sí. Dejando de lado por ahora la constante de inversión universal de Ralston, ¿cómo te plantearías tú la cuestión? ¿Optarías por atraer la energía armónica al reactivo o le permitirías generar su propio campo? ¿Usando una abrazadera? No lo sé, siente, me he perdido. ¿Abrazaderas? Eso es completamente ridículo. Puede que hace tiempo pudieses encontrar calibradores en cada casa de Tamriel, pero ya no es el caso. Espera, me has dado una gran idea. De la misma forma en que las abrazaderas mantienen inmóviles los materiales... Está colgadísima esta, ¿verdad? Sí, sí, me acuerdo. Lo mismo con los campos mágicos. Luego no se acuerda lo que has dicho. Propio de genios. Como yo. Seguro que ya has averiguado cómo contrarrestar un colapso dimensional total, ¿no? Pues sí. Tragando una gema de alma. Por supuesto. 9 es el más básico de los principios mágicos. Oh, qué tonta he sido. Eso resuelve completamente todos los problemas básicos. La combustión de magia, el colapso dimensional y la deriva térmica. ¡Lo has logrado! Ahora solo necesitaría recordar de qué estábamos hablando. Pobrecita. Se le va la puta olla, tío. Sí, me vendría bien algo de ayuda. ¿Un ayudante, tal vez? No, 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 no. Puede que un familiar. No, demasiado desorden. Bueno, la organización nunca ha sido mi fuerte. En absoluto. Necesito toda la ayuda que pueda. ¿Qué tal Mustang, tío? ¿Qué te cuenta? De hecho, si pudieras traerme una serie de cosas, podría empezar con... Ya estás pidiendo. Como podrás imaginarte, suelo olvidarme cosas con frecuencia. Me las dejo por ahí. Debería aprender a guardar todo eso. Necesito mi cuchara Duemer, mi lingote de oricalco y mi gran gema de alma. Tráeme esos objetos y experimentaré contigo con mucho gusto. No, no, he dicho algo mal. Te recompensaré con mucho gusto. Claro, 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 claro. Excelente. No puedo esperar más. Bueno. Con una cuchara, un lingote y una gema del alma, me quiere hacer algo menos. Eso te sería útil. ¿Qué quieres hacer? ¿Puedes venderme cosas? ¿Tienes el libro de las bolas de fuego, por favor? Para quien tenga talento suficiente para lanzar. Bola. No. Fuego. No. Nadie tiene la bola de fuego. Nada. ¿Tienes gemas del alma? Pero claro. Escúchame una cosa. Tienes aquí cacharro encantador. Sí. Ya estás usando lo que no es tuyo, ¿eh? Ya estás usando cosas que no son suyas. Vale, esto. La magia se regenera un 100% más rápido. Ah, va. Cuidado. La explosión. Arcai, el amuleto de Arcai, lo podemos volar.
Porque yo llevo el de Juliano, creo. Vale, ¿tenemos que algo para vender? Sí, esto. Toma. Yo te conozco. Así que deseas dominar las artes arcanas. Sí. Toma. Esto. 7 túnicas de un jugador que valen 27 de oro. Que nos vamos a quedar. Somos millonarios ya. Madre mía, no me dan nada por cosas mágicas. Estas botas no sé dónde coño las he sacado, la verdad. Vamos a hacer una cosa. Vale. ¿Cómo llevo las gemas del alma? Y con. Bueno, tengo un alma grande, eh. ¿Dónde habré puesto esas arañas? Cuidado que tengo un alma grande. Puta, es que ya hemos encantado esto. Pero me puedo encantar las botas con regeneración de magia, destrucción y cosechar almas, ¿sería? Ah, no, pero esto es para recargar el arma, vale. La salud del usuario, no. Y... reforzar esa restauración estaría bien también. Un 11% menos de coste. Pero es que estas botas me las voy a cambiar, gente. Este equipo me lo voy a cambiar en cuanto pueda. Lo que tengo que hacerme es un anillo o algo. El anillo lo veo más factible. Sí, no, vamos a hacer un anillo. Otro. Tremendo anillaco que me acabo de hacer, ¿eh? Tremendo anillaco que me acabo de hacer así de free. Lo malo es que perdemos este, pero que esto me ha salvado la vida en innumerables ocasiones, ¿eh? Me tenía que haber hecho un amuleto. Pero lo que vamos a hacer es romper ese anillo tan maravilloso y hacernos tremendo amuleto con que solo me ha dado resistencia al fuego, no me ha dado todos los encantamientos que tenía. Hostia, me ha dado solo uno de los tres que tenía. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, encontraremos otro. El escudo este élfico de la fortuna no lo puedo poner por los aires. No, pues lo vamos a vender. Noto las gemas del alma que tiene aquí. No te iba a robar ni nada, ¿eh? ¿Dónde te he visto antes? Vámonos. No sé si la Yar me dará alguna misión. Pues. Te doy la bienvenida, Richter. Espero que el camino te haya resultado propicio. Pues no. Aunque en mi opinión la causa de Ulfric es justa, me preocupan los habitantes de la grieta. ¿Cómo van a ser capaces de proseguir con sus... A ti todo esto solo te preocupa el dinero. Ratos. Mi corazón igual que la que tienes al lado. Si nuestras arcas fueran más boyantes, los protegería como si fueran... Como no hay dinero, como no hay dinero. Como lo llevo todo calentito. Con el respaldo de los capas de la tormenta, Ulfric está abocado a librar Skyrim de las fuerzas del imperio y anular nuestra implicación en el concordato blanco y dorado. Muchos han muerto por alzarse en armas por su causa. Me temo que esta tierra estará empapada en sangre. El lobo volando vueltas. Supongo que has oído hablar de la gran guerra entre los imperiales y los elfos que se hacían llamar el dominio de Altmer, ¿cierto? Cuando todo el humo se disipó, se firmó el concordato blanco y dorado. Se suponía que sería un tratado que establecería la paz en el imperio. Una de las disposiciones del tratado fue la prohibición del culto a Talos. A raíz de esta disposición, los capas de la tormenta consideraron al imperio indigno de alianzas con ningún auténtico nórdico. Buen viaje. ¿Me das una misión? Te doy la bienvenida al alcázar. No, pues me voy. Soy Anuriel, la administradora. ¿Qué es Anuriel? Sí, ya lo sé. No me lo he dicho antes. Soy Anuriel, ¿qué tal? Vale, creo que en la taberna sí nos pueden dar una misión de estas de matar bandidos y cositas. Eso. Si no ha salido aquí.
por despejar laguna de manantial que se llama Alimañas. Un vampiro se oculta en la grieta. En la serrada de Duramín. Nos está cerca. Ah, pues sí. No, vamos a hacer que es dinero gratis. Vaya, ya no está. Ha cambiado la misión de repente. Así se quita. Vale, peñón de sol. Peñón de sol. Peñón de sol es esto, ¿no? No, esto es paraje de Ibar. Peñón de sol creo que está por aquí arriba, si no recuerdo. Vamos a hacer esa misión que hemos cogido. Vale. ¿Quién tiene la cartita? ¿Quién tiene la carta? Espero que me estés molestando por una buena. Vamos a hacer la misión. Dineritos. Que estamos pobres. No me mires de ese modo. ¿Me te he mirado? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién tiene la carta? De este sitio. ¿Qué quieres? Cati. Spiderman ha llegado. Vamos a firmar Spiderman. El mago Spiderman. Una que no la mire, el otro que soy el destilador y vive con mala hostia. Bueno, ni siquiera le he dicho nada. Ahora es aquí dentro. Esta me acuerdo que dan. Habla con nada en agua. En aguas profundas. Habla con Viri. ¿Cómo? ¿Por qué me ha dado una misión? Sin hacer nada. Tú debes coger el léxico. El léxico. Libérame de mi carga. Lo recuerdas. No lo sé. En todo el medio, Lidia, hija. Debes llevártelos. Devolverlos a Van Schunzel. Debes cargar con el léxico por mí. Te lo ruego. Cógelo. Está bien, me llevo el léxico. Llévalo a Van Schunzel hacia el oeste. Devuélvelo. Debe regresar. Sin más insultos. El cubo del averno, ¿no? El cubito del infierno. Vale. El cubo heráldrico. A ver, la carta. ¿Quién me tiene que dar aquí una carta? Antes tengo que hablar, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta? A la misión esa. Me gustaría aprender a pescar mejor. ¿Cómo? Por supuesto. Una lista entera de peces que pescar, pero se acabo de aprender. Eso no cambia nada. De los conmigo también, ya que estamos. ¿Qué? ¡No! ¿Esperas que me lo crea? Los peces que cuidas en el criadero deben ser muy importantes para ti. Es un criadero de peces. Te doy las gracias. Ah, una pecera, mira. Coge eso. Ahí está. Ah, va a no poner. Es que está el mod de la pesca, gente. Bueno, el mod, la DLC esa que. Ahí, por orden del Jar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? A la carta, que no era. ¿En serio? ¿En serio? Qué inteligente. Quería un mapa de pesca, por favor. Pensaba que se podía coger. Estaba ahí y no ponía nada de robar. Pues nada. Pues otra vez para allá, a coger la carta. Encima me han cobrado 20 de oro. Vergüenza. Lo que me liera, que han liado por coger un mapa, ¿eh? La veo ahí encima de la pecera. El guardia estaba atento, madre mía. El guardia estaba ahí, este va a robar. Atentos a este que va a robar algo. Ha entrado con una exhalación. Tela, macho. Bueno, Mustang, ¿y qué te cuentas? Si sigues por ahí. No te has ido ya, que creo que sí. Sí. Creo que sí. Y han volado los que estaban aquí. Creo, ¿eh? Creo. Vamos. ¿Tienes alguna pregunta? Pues no, porque me han metido en la cárcel por tu culpa. Si buscas limosna, tendrás que hablar con mi marido. Si lo que buscas es compañía,
Supongo que menos da una piedra. Por supuesto. Dame la carta esa que tienes que... Aquí una carta. Haz la entrega antes del... Bueno, sí. Eso lo hacemos rapidito la entrega. Sin problemas. Sin problemas. Vamos a ver. Tengo que entregar una carta aquí. Y luego vamos a ir a hacer lo del Gauldur. A ver si lo completamos. Ya que estamos. Porque me dejé, creo que la nota... Me dejé el amuleto en el... En la tumba, creo. Lo cogí. Parta, niño. Espero que no estés aquí para causar problemas. ¿Eh? Lucharé con... Gracias. Tengo que... Toma, esto es para ti. 25 de oro, me habéis dado. Qué ratas, el mismo. Que nunca más quiero... 25 euros. Qué ratas. Lo que me ha costado coger la carta. ¿Sabes? Lo que me ha costado pillar la carta del mapa ese, que me han quitado 20 de oro, pues hemos ganado 5. Maravilloso. Pero me tengo... hay un muerto aquí. Lindas perdidas. Pero este, vamos a ver, escúchame, este nivel ya es lindo. ¿No? Marina de Gauldur en Formgul. El Formguldur. Nos dejamos al tipo ese y ni de cuenta, ¿sabes? Cuando entramos aquí a hacer la misión. Bueno, a hacer la misión, a hacer la mamorra. Ni lo vi. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, ¿dónde has dejado las cosas? A ver. La cuchara está aquí. Hay que hacer la misión del marido de la tipa esa. El lingüete está en Cuenca. El nivel de... Y la gema está aquí. Pues. Vamos a coger el... La cuchara, ya que estamos. Y nos vamos a hacer la del marido de la tipa. Que se fue con una elfa, dice. O dice la mala lengua. Me encanta cuando la gente... Ah, de verdad. Entrar. Y no decir cómo te vas, siquiera nada. Me parece estupendo, la verdad. Ay, madre mía. A ver, venga a coger esto. Tiene el suyo. Hasta luego. Vamos al... A la cueva del amor. A dar la vuelta por... No, sí. Voy a dar la vuelta por detrás. A ver si hay alguna cueva o algo por ahí. Y lo descubrimos, lo dejamos descubierto. De hecho, aquí hay una cueva y un cacharro de dragones. Cuidado. A ver si conseguimos meta enano. ¿Y ese? Dios, ¿por qué corre? Rayo mágico. Mucho sobrero aquí. A que no le voy a dar de cosito pequeñito. Pero vamos a matar oso. Santo Dios. Yo no sé si es que saca el Steam por un momento. Hay un punto en el que sí me ha echado a mí del chat. Y luego la gente la coge, se pira y no vuelve. O de verdad tienen la mala idea y la mala educación de pirarse sin decir nada. A peña. Joder. Que se nos escapa el tipo. ¿Tú qué eres? ¿Quién eres usted?
¿Por qué huyes? Aquí, hombre. Te van a matar. ¿Hay alguien ahí? Ah, es un prisionero. Toma. Entonces, llame. ¿Qué es eso? La virgen. Fíjate que el arco ya no tiene magia. A ver si lo viera. Explosiva ahí. De poder. Ah, que son gárgolas. Una gárgola. Vampiro, carne humana. Me cago en la. Bueno, a ver, dan cositas, ¿eh? Vale, vale. Yes. La madre que lo parió al bicho. Qué gusto se quedó. Hostia, macho, menudo empalo de hielo le ha clavado la tipa, ¿eh? Desde Cuenca. Lleva de cristal. Vamos a hacer este juego, ¿ves? El tiro. El espíritu. Ectoplasma. El de lobo. Vida de Kinaret. La verdad no cagas el plato. Por Dios, plato de plata. Aunque seguramente lo podemos fundir para sacar plata, pero pasando. Ahora me dan la de los paladines. Misióncita. Que no sé por qué no me han dado antes al tocar el de Talos. Vale. Última voluntad de no sé quién. Perfecto. A ver, no me voy a leer el libro entero porque, a ver, mucho texto, ¿vale? Casco élfico, muerto de vivienos. Aquí está el famoso canto. De saltar. Tiene un libro que es La princesa no sé qué, que ya lo hemos leído. O algo así ponía. Uno de estos. Consigue mineral de locura. Vale. Mineral de locura 1. Hostia, eso me suena haberlo pillado yo en algún momento, no sé si en esta partida o en la de pruebas, pero pillé el mineral ese de locura, no sé dónde. Que tenía uno y me quedé todo rayado, ¿eso qué es? Me quedé rayadísimo.
¿Por qué paras de picar? ¿Por qué paras de picar? No hay nada útil, la verdad, sabueso. General de locura, no sé dónde lo conseguí eso, ¿eh? A ver, sé que si me pongo el pico. Vale. Me lo dijo Darko el otro día. Y le pegamos a la mina, picamos más rápido. Bueno, eso es cuando tienes animaciones normales del juego. Pues aquí. En medio el perro. Me lo vamos. Y pegas picas. Yo no sé muy bien para cuando se buguea. No te deja picar. Picar la. La beta. Vale. Pegamos. Ni pieles, tengo una cantidad de cuero. Flipas. Vamos a matar al dragón, ya que estamos. Aquí ya quemaba algo. Un carro. A ver qué dragón está ahí arriba, porque desde aquí no se le ve. Nos puede salir un tremendo de boss, mandarlos para casita. Paso de picar hierro. ¿Verdad? Va a tener un tremendo flechardo, pero de las buenas, estas más. Selfie. Vamos, mate. Oh, va a haber un cuarto la vida. Dragón Billy. Al dragón. Mata al dragón. ¿Ves cómo le iba a decir? Si es que no sé ya de memoria las conversaciones de los personajes. Bueno, bueno, bueno. El dragón se ha roto. 7, 7. Ahí vas a morir el dragón. Ha muerto. ¡Oh, nos ha dado otro arco legendario! ¡Uy! Otro más. A la colección. Otro de fuego. El mismo arco que tenemos, dos veces. Estupendo. Maravilloso. Miedo, desasosiego. Botas en horas de corpulencia, bastante furia. Vale, empiezan a soltar cositas por lo menos. La capacidad de carga aumenta en 40 puntos, pues. Bueno, tremendas botas de mochila, ¿eh? 22 de armadura. No tenemos botas. Maison. Limo élfico. Nos ha dado una gema. Este. Más 6 al poder de saber de ilusión. Nos ha dado otro arco que vamos a desencantar, o a ver. Va, probable.
Vale, pues un dragón menos. Digamos. Nuestro camino. Me se ha quedado echando un millo, mira. Vamos. Brilla, brilla que no veas la armadura de los enanos. Está chula, cuando la llevas entera mola un montón. Brillando ahí. Se podría poner, creo que, si no recuerdo mal, se podría poner en azul, sin naranjito y en, no sé si en rojo. A ver, otro color. Nada, ah, elegir. Por eso quiero meter enano, para hacerme la armadura y mejorar las cosas. Hacerme entero el tier. Coño, por aquí no es. Es por aquí. Hay que dar la vuelta entera a la montaña, coño. Ahora vamos a dejarlo en la puerta de la cueva aquella, ¿eh? Cuando lleguemos a la puerta de la misión lo vamos a dejar allí para el miércoles. Hostia, ahora me lo aguanta. Ya no me matáis tanto, ¿eh? ¿Está vivo? Está vivo. Ya no podéis tanto conmigo, ¿eh? Al principio me reventabais. Los perros. Ahora os meto un rayo y mando para casita. Que se note que tenemos encantamiento de destrucción, ¿eh? Uy. Vigilante de Stendhal. Revenantes blasfemos. Tiene que arrestación de mago, amuleto de Stendhal, botas enanas de mago, capucha de Montaraz, poción de curar enfermedades, mira. Vale. Ya tenemos cositas para curarnos las enfermedades. Y tener que arrastrar en ningún sitio. Uy, el agua. Vale, pues aquí es la misión. Madre mía, qué puntería tengo, cojones. Es grande el lobo, está duro. Subido de nivel, toca puntito a la magia otra vez y vamos a darnos el punto en la herrería para hacer hecho herrería, ¿vale? Las armaduras enanas que ya lo tenemos, ¿no? Medic, sí, ya podemos hacer las armaduras enanas. Espléndido. 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 Hay que matar a los de Stendhal. Me llevo el loot. Vale. Pues nada. Vamos a la puerta de la cueva y lo dejamos por aquí. ¿Otro lobo? Joder. Ah, no. Erizo de mar, que es un oso, ¿eh? Eres un erizo de mar. Qué bonito el cielo, ¿eh? Brilla demasiado. Tiene como mucho brilli brilli. Mucho efecto de iluminación que igual habría que desactivar. Pero está chulo. Pero esto es entrada por aquí abajo. Habría que seguir un poquito más. Para subir a la cueva. Si no recuerdo mal. Hace muchos años que me lo pasé. Bueno, 2 años.
Pero no lo pasamos. Bueno, no llegué a pasar la misión principal del juego. No me llegué a pasar todo en directo porque se me hizo muy largo. Pero yo en privado sí me lo he pasado muchas veces. Te lo fulmino, macho. A esta gente lo fulmino. Vale, pues aquí lo vamos a dejar. Delante de la misión. ¿Vamos bien de peso o no? Hay que dejarles cosas a la peña. A ver si vienen. Ahí hemos matado al bicho, así que llegarán, supongo. Ahí está. Se echa la magia y parece que es como de piedra al tipo, ¿sabes? Como que se echa la protección esa antimagia. Vale, mira, te vas a llevar el arco, que pesa un huevo. La pica. Las pistolas las tengo que vender, por cierto. Y vas a llevar la túnica de mago principiante. Casco elfo. Vas tú y te lo pones, es que eres la hostia. Te voy a dar esto que pesa, la calavera, la escama del dragón, el hueso. Y seguimos teniendo 200.000 millones de kilos de peso. Botas imperiales, los bastones, estos para ti. Con eso tenemos 100 kilos ahí libres. Se pone la lanza, la pica, ¿sabes? O sea, es maga y se pone la pica, ¿eh? No te lo pierdas. Es la hostia, déjame. Bueno, lo dejamos por aquí, gente, viendo el panorama. Entre la gente que entra y no se despide cuando se va. Y que no está el horno para bollos. Voy a ir a cenar. Y ya el miércoles y eso, más. En fin, muchas gracias a los que os habéis pasado. Gracias por ahí. Y nos vemos el miércoles con más Skyrim. Cada día tengo más ganas de hacer stream. Gente es que no es capaz de apoyar nada el canal. No dice nada. Bueno, en fin. Lo dicho. Me voy a cenar, gente. Maravilloso todo. Cada día más ganas de hacer stream. En fin, nos vemos el miércoles. Adiós.